Absolutamente nada. En el Congreso tuvimos la última sesión, pero todavía no aparecía nada de los problemas que ha tenido Reynosa. Y bueno, yo creo que lo vamos a revisar mañana. Tenemos sesión mañana muy a las 12, y aquí nos vamos temprano y vamos a analizar y revisar lo que convenga para el estado de Tamaulipas. Sin duda un hecho importante el arribo de estas dos personas, de este personaje que era tan importante para este grupo. Bueno, mire, realmente ahorita como diputado, yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad, sé lo que ustedes saben, oficialmente yo no tengo todavía ninguna información, seguramente mañana la vamos a tener, pero obviamente que ese es un caso que a todos nos preocupa, que lamentamos muchísimo que esté sucediendo, que nuestras ciudades estén en estos problemas, pero que, como dijo nuestro gobernador, poco a poco vamos a ir trabajando y vamos a ir llevando a Tamaulipas al lugar que merece, que tengamos la libertad y la tranquilidad y la paz que los tamaulipecos desde hace mucho tiempo merecen. Obviamente esto, como lo ha dicho durante mucho tiempo, es un hecho que se ha causado por tantos años de abandono por parte de los anteriores gobiernos y que obviamente al estar en ese abandono suceden las cosas que ahora estamos viviendo nosotros, los tamaulipecos, ¿no? Pero ese no es un trabajo de una persona, es un trabajo de todos los tamaulipecos.